¿Qué tal amigos de Forma U? Espero que se encuentren de la mejor manera. Aquí estamos otro día más entrenando con todas las ganas, con toda la actitud, buscando como siempre mejorar, sintiéndonos cada vez mejor con nuestro cuerpo, con la manera en la que nos desarrollamos entrenando y pues bueno, disfrutando una sesión más. Gracias a todos por sus felicitaciones. Ya sé que por ahí algunos ya me han puesto felicidades por mi cumpleaños, ¿sí? Hoy cumplo 24 añotes, ya estoy bien grandulón. Nada, no sé qué ver. Vamos a celebrar la vida como se debe, entrenando, gozando el tiempo que tenemos juntos y para lo que gusten y manden, aquí tienen a su servidor, ¿sale? El reto del año no se acaba, nada ni nadie nos va a detener, ¿sale? Ok, antes de empezar cualquier rutina, sabemos que lo mejor que podemos hacer es empezar articulando, entonces vamos con la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, girando, hombros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giramos el torso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cadera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rodillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tobillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, excelente, y ahora sí ya articulamos, vamos a empezar con nuestro calentamiento, calentando para que le dé y le dé durito aquí la rutina, ¿sale? Ok, ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar con un jalón lateral, llevamos nuestro brazo hacia afuera y lo jalamos hacia nuestro cuerpo ayudándonos a girar. Después de eso, vamos a tocar el piso con una mano o con la otra, de esta forma, ¿ok? Y pues después de eso, funámbulos aquí arriba. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vuelta 2, 2, 1, jalón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, salme hombros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, papá. Vuelta número 3, 2,
1, jalón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, funámbulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, brazo atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso mero. Tomamos aire, inhala, mantenemos ahí, eso, justo así, inhalamos, 1, 2, 3, 4, exhala, siente el ritmo de tu corazón, ok, respiración lenta y profunda. Mientras siguen agarrando aire, les explico qué ejercicios haremos el día de hoy, ¿ok? Trabajamos con un remo prono o australiana prono, predicador en silla, tenemos empuje dorsal o jalón muerto, drag curl, remo neutro y jalón a cara. Esos van a ser nuestros ejercicios, ¿sale? ¿Vale? Ok, su explicación, ¿ok? Vamos aquí, recuerden, puedes usar equipo casero, puedes usar mancuernas, barra o cualquier cosa con la que te encuentres en tu casa. Yo les voy a mostrar en este caso un trabajo con mancuernas solamente y con barra en caso de que tengas una para un empujón extra, ¿sale? Ok, estamos aquí, el remo prono. Prono que significa palmas hacia atrás. Ponemos de esta manera nuestras palmas, vamos a bajar de esta manera nuestra cadera y subimos nuestro cuerpo. Este mismo ejercicio se puede hacer también primero un lado y luego el otro, tomando esta posición y haciendo el ejercicio. Puedes usar de apoyo tu misma pierna o cualquier superficie, como una silla, que te ayude para ese apoyo extra. ¿Ok? Muy bien, ese es el remo prono. En australianas, ¿cómo lo hacemos? Ponemos una superficie en la que te puedas colgar y jalas hacia arriba, puede ser una mesa, unas sillas, en este caso yo podría poner esta barra de esta manera y aquí hacia el frente en posición prono haciendo mis australianas, ok. Tenemos ahora predicador en silla. Lo que vamos a hacer es tomar una silla o tener una silla en la cual nos podamos sentar y vamos a hacer esto. Tomamos nuestros pesos y nos hacemos aquí hacia el frente, poniendo el codo por encima de nuestra rodilla. Aquí llevamos el movimiento casi casi aislado, como si fuera un predicador de gimnasio. Obviamente no es lo mismo que en un gimnasio, pero se trabaja bien y logra su cometido, ¿ok? Lo puedes hacer así o lo puedes hacer por un lado primero y el otro, pero eso es un curl cerrado. Muy parecidos, pero función diferente. Ok. Vamos pues, después de eso, por un empuje dorsal. El empuje dorsal lo podemos hacer de varias formas. Primero en posición de plancha, estando aquí, manos un poco más alzadas al resto del cuerpo. Ahí trabajan tus dorsales y tu abdomen al mismo tiempo. Ahora, también te puedes poner en el piso. Tomas un peso y lo tomas acá atrás. Aquí es justo el lugar en el que se empiezan a poner las dorsales en marcha. Si ese ejercicio lo puedes hacer con una estructura extra, podrías hacer un jalón muerto, que sería colgarte en una barra o superficie y nada más mantenerte ahí, ¿ok? En este caso yo podría hacerlo ahí así o con la barra puesta hacia arriba. Cualquiera de las dos formas es válida. Ejercicio siguiente. Tenemos drag curl.
Este es un curl de bíceps un poco excéntrico, ¿ok? Trabaja muy bien, pero pues para la gente como nosotros que no tenemos mucho equipo, jala excelente. ¿Cómo hay que hacer el ejercicio? Vamos a llevar nuestros codos hacia atrás mientras subimos el curl de bíceps, de esta manera. Sí, se va a activar un poco la parte trasera de nuestros hombros y sí, también trabaja la parte media del bíceps, que es lo que más se ve involucrado en este ejercicio. ¿Ok? Siguiente ejercicio, remo neutro, posición de remo. Recordemos que si tenemos mancuernas, podemos hacerlo aquí hacia los lados, jalamos hacia arriba. O si es demasiado peso, lo quieres trabajar primero un lado y luego el otro, nos vamos aquí, un lado, luego el otro. Y después de eso podemos trabajar lo que sigue, que es el jalón a la cara, en el que podemos poner una mano encima de una superficie y llevamos nuestra mancuerna hacia arriba. Si tienes ligas, hay una manera muy sencilla de hacer sustituto de esos ejercicios, ¿sí? Es como la siguiente. Ponemos la liga en el piso y jalamos hacia arriba. Así puede jalar en prácticamente todos los ejercicios de acá, porque eso nos da el movimiento de tracción que estaríamos haciendo en una sesión normal de entrenamiento. Ok, creo que ya tomamos suficiente aire. Ya todos estamos listos para empezar a entrenar. Are you ready? Vuelta número 1. Remo prono. Vamos a darle aquí. Y estamos en 3, 2, 1, abajo. 1, 2, 3, 4, venga. 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10, así, excelente. Número 2, tenemos predicador en silla, nos sentamos, nos acomodamos, estamos aquí, estamos activos, papi. Yo voy a ponerme acá, como les dije, ustedes pueden hacer un curl cerrado estando acá, ¿ok? 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Excelente. Excelente. Muy bien. Vamos a continuar, pues. Siguiente ejercicio. Tenemos empuje dorsal, ¿sale? Aquí hacia adelante. Y le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 es más, 9, 8, 7, 6, 5, venga, 4, 3, 2, 1, eso. Así. Así, merito. Ay, ay, ay. Bandita, aquí luchamos, aquí le damos. Y no nos vamos. Sale, pues. Drag, curl. A chambear. A chambear se ha dicho. Ok. Aquí vamos a subir con nuestros codos. Recuerden que cuando tenemos peso sobre nuestras manos, no hay nada mejor que hacer que apretar esas nalguitas, poner duro el abdomen y mantener una posición firme en los hombros. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, eso, voy por dos más, 11, 12, eso, ay, así, así merito, chale, chale banda, chale, vamos con remo neutro, voy a tomar mis mancuernas y aquí a los lados. Yo estoy agarrando ya esa costumbre porque se me hace mucho más sencillo. Si ustedes en casa se les hace más fácil el garrafón, un lado y luego el otro, háganlo. Aquí todo ejercicio es ganancia. Trabajemos por igual, gocemos juntos, ¿ok? Estamos aquí y le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, ahí estamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eso, ahí está bandita, último ejercicio, jalón en la cara. Este lo voy a hacer un lado y luego el otro, ¿ok? Yo me pongo aquí, me ajusto, me acomodo, me acurruco y le doy en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso, aquí cambiamos de ladillo, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así mero, así merengues mi banda hermosa, tomen aire, has terminado la vuelta número 1, vaya, vaya, Tacubaya, muy bien hecho todos en casita, muy bien hecho, excelente, inhala, 1, 2, 3, 4, eso, otra vez, inhalamos, 1, 2, 3, 4, justo, justo así, trabajando ando, luchando ando, aquí no nos dejamos de mover, no dejamos de darle con la que barre. Así es como jala esto, bandita. Simplemente así. Lo creamos un hábito y lo logramos. Así pasa todo en la vida. Este hábito que estamos haciendo nos puede ayudar muchísimo para muchos otros. Como construimos este, construyamos muchos otros hábitos. Constancia. La constancia es clave. Aquí luchamos y no nos vamos. Día 101 luchando juntos. Que yo creo que tiene mucho valor, ¿ok? Yo me voy a poner aquí, voy a hacer el remo en australianas, remo prono, les recuerdo la posición de las manos, palmas hacia abajo, ¿ok? Ustedes pueden agarrar las mancuernas o por lado, ya saben que es lo mismo, pero no es igual. Estamos aquí, yo me pongo en posición y le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eso, ahí estamos, ahí estamos, ahí logramos. Eso.
Bien logrado, gente. Bien hecho. Segundo ejercicio. Predicador en silla. Ya sabemos cómo hacerlo. Yo me pongo aquí. Ustedes pueden hacerlo cerrado o como yo, con los codos por encima de las rodillas. Okidoki. Venga. Yo aquí me pongo. Y le damos en 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos, 10. Eso. Así. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ah, 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 ah. Ay, de repente me pongo loco, ¿no? Un poquito nomás. Vamos con empuje dorsal. Me voy a poner al revés. Nomás para demostrar que es lo mismo. ¿Sale, vale? Ya saben, pueden tomar su peso. Y nos vamos para el suelo. Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón. No se crean. Aquí para atrás. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, levantan ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso, ahí está, ahí estamos, excelente, excelente. Vamos por el drag curl, aquí hacia arriba, ¿sale? Ok, controladito y bonito, sabemos cómo jala esto. Vamos a darle, estamos en 3, 2, 1, codo atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 11, 12, eso, ah, ay, 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 excelente, excelente. Ya hicimos el drag. Sigue el remo neutro, ok, aquí para los lados. El pasado hice un remo neutro abierto, haciendo un jalón así. Ahora quiero hacer un remo neutro cerrado. El jalón lo haré aquí, cerradito. ¿Cómo le hago para hacerlo si estoy en mancuernas igual que tú, Mau? Muy fácil, abrimos las piernas y las mancuernas van en medio de nosotros. Es toda la diferencia, ok. Si no, háganlo de la manera que a ustedes más les sirva. Yo les pongo variantes. Ustedes ven qué pueden hacer y cómo pueden hacerlo, ¿sale? Yo me pongo aquí y le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dale, 11, 12, eso, así, 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 onda, así, excelente, excelente, jalón a cara.
Otra manera de hacer algo parecido para la parte externa de nuestros hombros es poner tus manos pegadas a una pared, subir sin despegarlas y bajarlas. Trabaja mucho menos, pero sí que es un ejercicio que nos da más movilidad. ¿Ok? No es exactamente el mismo trabajo, pero te puede funcionar. También si te cansa bastante el calor en la cara, es una opción. ¿Ok? Vamos aquí. Vamos a darle, mis sabrosos. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 11, 12, cambiamos. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 11, 12, así, ay, así. Excelente. Tomemos aire, inhala. Justo así. Eso. Ahí mero. Ahí mero, inhalamos. Mantenemos ahí. Excelente. Aquí se lucha, banda. Aquí luchamos, aquí ganamos. Siempre lo decimos, pero no es tanto importante qué tanto lo decimos, sino que estamos aquí para hacerlo. Vuelta número 3. Y estamos en la tercera vuelta. ¿Ven cómo esto se va de agua? Solamente es lucharle, lucharle un pequeño paso a la vez. Yo no me rindo. Yo sigo aquí. Yo sé que tú y yo somos capaces de esto y de mucho más. A veces no nos la creemos o a veces nos dejamos caer. Hoy estamos aquí para demostrarnos lo contrario. Cumplo mis 24 años diciéndoles que lo más importante es luchar para todo lo que tú quieras hacer en la vida. Aquí luchamos, aquí ganamos. No dejes de hacerlo, ¿ok? No es por ti, es por mí. Siempre es igual. También en tu caso, tú lo dices igual. Porque tu trabajo es para ti. ¿Sale? Vamos a darle. Vamos a dar. Remo, prono, palmas hacia abajo. Okidoki. Yo me pongo aquí. Y vamos a darle. Estamos aquí en 3, 2, 1. Para abajo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 11, 12, eso, vaya, vaya, maravillosa jugada. Ese era un meme del año pasado, o antepasado, ya no sé. Venga, mi gente. Predicadores, aquí, para rematar el bistec. Yo sé cómo les encanta hacer bíceps, para bien o para mal. Hombres y mujeres, hacer bíceps hace que tengamos un brazo cada vez con menos, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Ah, brazo de tamalera, te quito el brazo de tamalera, sí. Ya, ¿para qué me meto a detalles que sí? Iba a decir papada, pero papada es para el cuello. Ah, se los juro. Pónganse a estudiar, chamacos. Ok. Aquí hacia adelante, predicadores. Puedes hacerlo aquí cruzado también. Ok. Yo lo doy aquí hacia el frente. Le damos en 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5, 6,
7, 8, 9, 10, 2 más, 11, 12, eso, así, ah, ahí está. Ahí, por ejemplo, si estuvieras como yo en mancuernas, si cruzamos los brazos hacia afuera, va a trabajar un poco más enfocado la parte de adentro. Ojo, no lo recomiendo si no es un peso que sientas cómodo, porque si no, puedes sentirlo un poco lesivo y no queremos eso tampoco. Ok, empuje dorsal. Voy a darle aquí, empujándome en plancha abierta hacia arriba. Ya saben cómo jala esto, ya saben qué es lo que quieren activar. Acá. Ok, vamos a darle. Estamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, venga, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eso. Así. Ay, así, bandita. Así, mis guapos, mis guapas. Eso. Bien hecho. Vamos por entrar, curl. ¿Ok? Ya sabemos aquí el jalón de los brazos hacia arriba. Muy bien. Muy, muy bien. Estamos aquí. Vamos a darle 3, 2, 1, 1, 2, 3, codos atrás, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eso, ay, así, ay, siento que se me caen los brazos, banda, ay, mis guapos, vamos, vamos a darle, Dieguito, Monse, Ulises, Juan, Julio, Adrián, Héctor, José, cada uno de nosotros, Mario, Seiker, Jerico, Jeremy, Daniel, Monse, venga, tenemos ahora el remo neutro, lo voy a hacer abierto ahora, o sea, por fuera de mis piernas, estamos aquí, ya sabemos cómo hacerlo, mantenemos una correcta postura y vamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, eso, ahí está, ahí, ahí está, ay, 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 excelente, sigue el jaloncito a la cara. Jaloncito a la cara. Banda, aquí nos hemos conservado. Naturales, orgánicos, sin mentirles. Haciendo siempre las cosas como nos deberían de decir el resto del mundo. ¿Ok? A veces alguien te mete una idea de que las cosas se logran de la noche a la mañana. Esa es la mentira más grande que existe. Las que tienen resultados llevan un hábito que nos lleva a la delantera. Eso es todo. Pero lo puedes lograr, sí lo puedes lograr. Pero tú toma en cuenta una sola moneda, la moneda del tiempo. Vamos a trabajar. Nuestra experiencia nos va a dar la sabiduría para llegar cada vez más lejos. Estamos aquí. Vamos aquí al frente, jalón a la cara. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso. Vamos aquí, vamos aquí. No me rindo, banda, no me rindo. No se me rindan tampoco. Vamos a acabar, vamos a acabar. ¿Ok? 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso, eso. Respiren, hermoso, respiren. Bien logrado hasta aquí, bien logrado. Aquí creamos músculo, gente. El músculo acelera tu metabolismo, lo creamos. Vamos a ganarnos. Inhala. Mantenemos ahí. Eso. Exhala. Ok. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Okidoki. Ahí estamos, ahí estamos. Gente guapa, gente querida. No nos vamos. Aquí ganamos. Siempre lo decimos, ¿no? Más de una vez les he dicho que las cosas en la vida no se dan por regalo. Algo tuvo que haber pasado para que las tengamos. Sí, hay muchas otras que por el simple hecho de nacer en algún lugar o cerca de tales personas, logras algunos resultados. Sin embargo, ahí extrapolarlos a lo que nosotros podamos hacer para aprovechar o no esas herramientas puede hacer la gran diferencia. Se los dice a alguien que ha tenido oportunidades y que puedo decir libremente que la he regado en muchas ocasiones, ¿sí? No se trata de eso. Se trata de poder aprovecharlas cuando podamos. Estamos aquí, vamos a hacer lo máximo para nosotros mismos. Ok, vuelta número 4. Remo prono, ¿ok? Yo me voy a poner acá. Voy a hacerlo en australianas. Podemos hacerlo con mancuernas, podemos hacerlo con barra, lo que se nos antoje y tengamos a nuestra disposición, ¿sale? Yo me pongo aquí y voy a empezar a contar. A la de 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eso, ahí estamos, ay, ahí estamos, yeah, así, muy bien, predicadores, banda, predicadores, vamos acá, nos sentamos. Vamos aquí, okidoki, le damos el 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dale, 11, 12, eso, eso, así, así, ando que ya no aguanto el bistec, banda, ya no lo aguanto, ok, tenemos nuestro empuje dorsal o también jalón muerto,
Les recuerdo que el jalón muerto es simplemente colgarse en una barra. Lo voy a hacer aquí, nada más me voy a colgar por 30 segundos. Ustedes pueden hacer lo que hicimos anteriormente, que eran también aproximadamente unos 30 segundos. Yo me cuelgo acá. Ok, vamos a darle, estamos juntos en esto. Le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 veces más, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eso, eso, ahí está, ahí está, ahí está, muy bien, no nos vamos, no nos rajamos, esto es lo más importante aquí, yo no me voy, tú no te vas. Eso nos vuelve la gente y la calidad de personas que somos tú y yo. Recordémoslo hoy, recordémoslo siempre. Vamos a darle acá. Okidoki. Drag curl. Ya saben, con nuestros codos haciéndolos hacia atrás. Puedes apretar las nachas, puedes poner duro el abdomen, lo que te sirva para mantenerte estable. Estamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dale, 10, eso. Ahí está. Ahí está. Eso. Los ejercicios. Remo neutro. Terminamos con jalón en la cara. Con eso ya le dimos machín. Hoy no haremos abdomen. Ayer día 100 lo matamos también. Entonces hoy no toca. Aparte por mi cumpleaños ya dije ya. Acabo aquí, mato y me voy. Venga. Vamos aquí. Vamos, vamos a darle. ¿Sale? Remo neutro. Lo voy a hacer por dentro. Ok. Remo neutro cerrado. Piernas abiertas, manos adentro. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eso, ahí está, banda hermosa, banda preciosa, aquí se lucha, aquí se gana, jaloncito a la cara, lo siento. Creo que si hago mucho ruido, ¿no? Ni mosco. Ok. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 2. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso, ahí está, ahí, ahí está. Si has llegado a esta parte del video, has terminado la rutina. Excelente, mis guapos, mis guapas. Recuerden una cosa, hoy ya trabajaste
Ahora estírale poquito. Estiramos. Ahí aparece en qué minuto puedes hacerlo. Para los demás, vamos a darle nuestro plus. Sí, 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 estoy hablando de ustedes. De los maníacos, de los locos. De los que en mi cumpleaños no me dejan descansar. No se crean, eso yo me lo puse, no ustedes. Sí, pero aquí trabajamos, gozamos y le damos. Monse, Matt, Seiker, Diego, Ángel, Alex, David, Ricky, Raúl, Adrián, Saúl, Salomón, José, Aldo, Diego, Damián y muchos más. Esto es por ustedes, porque ustedes lo han pedido y porque ustedes me han demostrado de lo que son capaces. ¿Qué voy a hacer yo de plus? Tomaré dos ejercicios, ¿ok? Puedo hacer o remo supino, o en este caso chin-ups, aquí hacia arriba. Y como segundo ejercicio, yo voy a hacer encogimiento de hombros. Con eso, mataremos hoy la espalda y los bíceps para terminar con una sesión más, pero más que completa. ¿Sale? Recuerda, esto ya es extra. Si lo estás haciendo es porque realmente quieres un provecho extra. Nada más. Yo me pongo acá, le doy el chin-ups. Vamos a darle. A ver cuántas puedo hacer. Ya ahorita estoy bien muerto. Trabajamos las tres partes del bíceps en toda la rutina. Entonces, tampoco creo que pueda hacer mucho. Pero me voy a exigir como lo voy a hacer. Ya saben, dos ejercicios, tres vueltas. Comenzamos. Estamos aquí. Y le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Así lo dejo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Voy a agarrar estas. Vamos a darle. Encogimientos. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso. A moverlo brazo, a moverlo brazo. ¿Saben qué? Voy a cambiar chin-ups por neutras. Las neutras, voy a trabajar también un poco más el antebrazo, lo que va a poner menos carga sobre mi bíceps. O al menos eso espero, que ya ando bien pateado. ¿Ok? Vuelta número 2 de nuestro plus. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a acabar. Hasta que acabemos, gente. Vamos, pues. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, dale, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 11, 12, eso, ahí está. Ahí está. Vaya trabajo, vaya trabajo. Vamos a hacerlo, ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Es el cierre. Una última vuelta. Lo que podamos hacer. Lo que se pueda. Y si no, ni modo. ¿Ok? Mentalizados. En posición. Vamos a darle. Vamos a darle. ¿Ok? 3. 2, 1, 1, 2, 3,
Eso. Eso. Venga. Mantuvimos la quinta, eso fue bueno. Aquí. Vamos, último. Encogimiento de hombros. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Eso. Ah, sí. Excelente. Excelente. Vamos a estirar, banda. Vamos a estirar. Inhalamos. Cruza brazos. Aquí. Respira lento y profundo. Eso. Justo así. Eso, mero. Usamos una silla de pollo o algo que nos quede más o menos a la altura de nuestra cadera. Estiramos así. Inhalar. Mantén el aire. Eso. Inhalamos. Justo así. Vamos, estiramos la dorsal. Agarramos un brazo. Lo jalamos al lado contrario. Y si podemos, torcemos el torso. Ahí, inhala. Cuando hagas esto, lleva tu codo, tu hombro hacia atrás. Ok, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Eso. Mueve los brazos. Al mover los brazos, estiras también los hombros hacia adelante para estirar la espalda. ¿Ven la diferencia? Si no muevo los hombros, así los muevo. Ahí los voy a empezar a mover. Ahí. Vean cómo se nota más el estiramiento de mis dorsales. Vamos aquí hacia abajo. Inhala. Eso. Inhalamos. Otra vez. Inhala. Cruzamos aquí los brazos. Estiramos, inhala. Eso. Inhala. Gira la cabeza al lado contrario. Eso va a hacer que tu trapecio también estire simultáneamente. Cambio, inhalar. Eso. Muy, muy bien. Excelente. Giramos un poco las muñecas por cualquier trabajo extra del antebrazo que no estemos contemplando. Excelente. Ahora sí. Ahora sí. Has terminado la rutina de manera efectiva. Día 101 completado. Cumpliendo años juntos, banda. Y gozando lo que la vida tiene para demostrarnos aquí. Aquí luchamos, gozamos y nos demostramos de qué somos capaces. Nunca te olvides que la única limitante de tus capacidades es tus hábitos. Lo que estés haciendo va a hacerte que hagas o que no hagas lo que quieras o no. Trabajemos por ellos y disfrutemos lo que somos capaces de hacer. ¿Listos o no? ¡Eso! Si les gustó la rutina, denle like, suscríbanse al canal. ¡Los amo! ¡Y vamos con toda Forma U! ¡Woo! ¡Eso!